que honestamente no estamos preparados para soportar esta carga adicional. Al final uno dice la ley es la ley y vamos a tener que cumplirlo, pero con las consecuencias que van a existir. Definitivamente va a haber un traslado en la informalidad de muchas empresas medianas y pequeñas que no están en condiciones, porque el salario constituye hasta el 70% de su planilla de costo. Entonces es imposible que esas empresas puedan soportar este incremento tan desmedido. La forma de paliar estas medidas, inmediatamente tendríamos que sentarnos con el gobierno a debatir temas puntuales como el tema de la liberación plena de las exportaciones. Quisiera poder hablar sobre la abrogación del decreto supremo del doble aguinaldo. Me gustaría que hablemos en gobierno sobre la reglamentación urgente de los incentivos a la ley de inversiones, en función a las mesas de trabajo entre sector público y privado, que esto es un tema desde el 2015 y no hemos avanzado absolutamente nada. Me gustaría plantear una reingeniería urgente del sector público para facilitar el tiempo y el costo de trámite de las operaciones en el país. Me gustaría hablar de un periodo de amnistía tributaria y menor condición impositiva al sector formal. El gobierno debe pensar qué medidas tomo para impulsar la actividad productiva, con la finalidad que ese beneficio de este impulso no solamente sea para los dueños del capital, sino que se reparta socialmente entre la población vía incrementos salariales. Perfecto, estamos de acuerdo nosotros en eso. Pero es que el problema es que en este momento nosotros no tenemos estos incentivos. Obviamente se ha escuchado a muchos sectores y dentro de la propuesta de nuestros sectores afiliados a la COP se hablaba de 15%, se hablaba de 20% y se habló también de un mínimo nacional de 2.000 bolivianos, que es lo que al final se ha llegado a consolidar. Entendemos que hay sectores bastante golpeados, y hay que asumir esto con absoluta responsabilidad, y esto va especialmente para los señores empresarios privados que andan peregrinando por los medios de comunicación quejándose de que van a cerrar empresas, de que va a haber desempleo, de que va a haber una desaceleración de la economía del país, cosa más falsa, que el sector de nuestros compañeros fabriles es uno de los sectores más golpeados, que vive con 1.805 anteriormente, 1.805 bolivianos mínimo nacional, hoy va a ser 2.000 bolivianos. Ya quisiera que un empresario privado pueda vivir con 2.000 bolivianos al mes, con toda seguridad que van a ir a tocar, como hacemos los trabajadores, a tocar el kiosco de la esquina, palfiado. Entonces, en el tema de la desaceleración, que no sean irresponsables los empresarios, con absoluto respeto le estamos diciendo, que no sean hay que convocar a los empresarios, hay que convocar a que realmente hagan un poco de conciencia, pongan la mano al pecho y también reconozcan que nosotros los trabajadores, que las trabajadoras tenemos familia y nuestras familias tienen derecho también a estudiar, a la alimentación, a la vestimenta, al transporte. Entonces, ¿quieren hablar de números? Por eso es que, entonces, ¿cómo explican los empresarios privados que la economía de nuestro país está mejor que el resto de los países de la región? Que nos expliquen eso. Y cuando se quejan tanto de un convenio que hemos firmado con nuestro presidente, con nuestro gobierno, cuando estamos hablando de un 5, de un 7%, ¿con cuánto hemos cerrado pues la inflación el año pasado? Con un 4%. Y si hacemos una aritmética ahí, apenas estaríamos hablando de un aumento salarial del 3%. Esa es la realidad. Entonces, pero además decía hace rato, datos de Fundempresa, que no controla el gobierno, que no controla la COP. Fundempresa está controlado por los empresarios privados. Más de 12.000 nuevas empresas desde febrero del 2016 a febrero del 2017 en todo el país. Más de 4.000. Para afirmar o descartar necesitamos el análisis que nos tiene que hacer el comité científico, porque este caso es un poco
tiene un proceso un poco complicado, ya que la historia del contacto con perros viene desde un año atrás, por lo menos, y no solamente aquí en Santa Cruz, sino también en otro departamento, y no se sabe exactamente cuál sería el momento o el contagio que pudiera haberse dado. Estamos esperando los resultados de los análisis de líquido cefalorraquídeo y otros análisis más para poder establecer si es verdaderamente un caso de rabia humana. Sintomatológicamente parece que así sea, pero también hay otro tipo de patologías del sistema nervioso central que producen los mismos síntomas. Entonces estamos investigando eso, está faltando todavía la confirmación del laboratorio para que podamos determinar. No podemos en este momento tampoco trabajar sobre el control del foco, digamos, porque la historia del contacto con perros es bastante, bastante compleja. Y parece que el último perro que estaría en contacto, pero que no fue mordido, creo, ha fallecido, y estamos esperando también investigar a nivel de la veterinaria que lo atendió. O sea, estamos por confirmar. No hemos confirmado nada ni hemos rechazado nada. Sin embargo, ¿qué es lo más importante aquí? Importante es reconocer que estamos en riesgo de tener casos de rabia humana por la pisootia de rabia canina existente. Es cabalmente por eso que se ha declarado una emergencia prácticamente nacional, una alerta roja en Santa Cruz. Han declarado emergencia en el municipio de Santa Cruz de la Sierra y de La Guardia, y en otros departamentos, debido a la incidencia muy grave, muy grande, de casos de rabia canina en el país, y sobre todo aquí en Santa Cruz. Eso es lo que tenemos que valorar ahora, y por eso vamos a hacer la campaña de vacunación masiva el día 14 de mayo, que está programado así. En otros departamentos están en otras fechas también, anteriores a la nuestra y otras posteriores, pero lo importante es entender eso, que hay que tener responsabilidad en la tenencia de mascotas. Lógicamente no podemos pedirle responsabilidad en el caso de los perros callejeros, aquellos que no tienen dueño, y ese es el peligro, porque esa es la vía fundamental de la difusión del contagio de este virus, ¿no es cierto?, en nuestra ciudad especialmente. Ante la alerta roja emitida por el CDE, en la cual suman 5 las muertes por la influenza H3N2, nosotros como gobierno municipal estamos apoyando con el bloqueo de las casas de las personas y 2 cuadras a la redonda. En caso confirmado tenemos 438 y casos sospechosos son 711. Utilizar el alcohol en gel, lavarse las manos con agua y jabón, evitar lugares concurridos, y si va a esos lugares, use el barbijo. Si el niño lo ve que está enfermo, no lo lleve al colegio, llévelo a un centro de salud, no lo automedique. Continuando con el trabajo que está haciendo Alerta Temprana, estamos casi el 90% de la desinfección de las unidades educativas, beneficiando a más de 600.000 estudiantes. La próxima semana estaremos desinfectando kinder, guardería y adulto mayor. El gobierno nacional ha anunciado hace unos meses atrás la posibilidad o la inversión de llegar a Puerto Peralta en el Paraguay, por la zona de Roboré. Y sería realmente un pecado mortal que nosotros no tengamos una posición sobre este tema. Hay política de Estado. Por eso me llama la atención y no deja de preocuparme que ante una política de Estado en la que todos estamos convencidos y que hemos, incluso siendo oposición democrática, reconociendo una política cabal que hace el gobierno boliviano sobre nuestra mediterraneidad, es porque estamos convencidos de que el gobierno está haciendo una política correcta, y esa es una política de Estado. Y Estado somos todos.
todas las instituciones, todas las gobernaciones, todos los municipios. No somos gobierno, pero somos parte del Estado. Eso es una política de Estado, en la que todos estamos completamente definidos y sabemos que es una prioridad nacional e internacional. Que no se confunda, no vamos a estar en contra nunca de que se haga un puerto o de que se llegue hasta Puerto Peralta en el Paraguay. No vamos a estar en contra de que se haga una carretera por Roboré. ¿Cómo vamos a estar en contra de eso? Vamos a estar felices de que eso suceda. Pero aquí tiene que haber una política de Estado. Una política de Estado que ya la marcamos a nivel de Santa Cruz, de región y de país. La prioridad es Puerto Busch. Y eso debemos decirlo claro, nítidamente, sin ningún complejo. Apoyamos si quieren llegar a Puerto Peralta. Apostamos a que se haga una nueva carretera y que beneficie a la zona de Roboré. Pero no vamos a estar en acuerdo nunca que por eso se postergue un proyecto tan importante para Bolivia, para Santa Cruz. Campaña que hemos iniciado ya de prevención para el cáncer de cuello uterino en Bolivia, en todo Bolivia, queremos informar que se está procediendo al cumplimiento de la vacunación de las niñas de 10, 11 y 12 años en nuestro departamento. De la población que corresponde a este objetivo, que son niñas de 10, 11 y 12 años, que son alrededor de 95.000 niñas, de las cuales 90.000 están escolarizadas y 5.000 no están escolarizadas. De todas maneras, ya se ha logrado vacunar hasta el momento al 32%, vale decir, más de 30.000 niñas que han sido vacunadas actualmente. Pero continuamos con este trabajo y esperamos la comprensión especialmente de los padres de familia para que entiendan que esta es una medida absolutamente necesaria y preventiva de un problema que nos ocupa con gran dimensión y trascendencia en la salud pública boliviana, que es el cáncer de cuello uterino. Sabemos ya nosotros que 2 a 3 mujeres mueren por día en Bolivia por cáncer de cuello uterino. Y sabemos también que las causas de esta enfermedad principalmente es la presencia de este virus del papiloma humano, que es el que produce todas las lesiones precancerosas y luego el cáncer de cuello uterino. Por lo tanto, aparte de la estrategia que tenemos de la utilización del Papanicolaou como un examen absolutamente necesario en las mujeres en edad fértil, tenemos también en este caso la vacuna, que yo diría es un gran avance tecnológico y científico en el mundo. Compañeros, que de forma consciente, de forma unitaria, podamos constituirnos en la plazuela del estudiante, a concentrarnos en la plazuela del estudiante el día lunes 1 de mayo a las 8:30. Luego de ahí vamos a salir en una multitudinaria marcha hacia la Plaza 24 de Septiembre. Así como el empresariado se une, así como el empresariado está atrincherado para de una forma inconsciente realmente amenazarnos con despido, amenazarnos con una montonera de cosas, tenemos que los trabajadores demostrar nuestra unidad. Es posible y nos gustaría, de verdad que nos gustaría, porque ya es una tradición que nuestro presidente Evo Morales pueda encabezar con la Central Obrera Departamental de Santa Cruz esta marcha. Seguramente él definirá en el transcurso de las próximas horas, pero desde Santa Cruz, a la cabeza de la Central Obrera Departamental y de nuestros sectores afiliados, nosotros siempre esperamos al compañero presidente, un compañero nuestro, hermano nuestro, que nace de abajo, pero además afiliado a nuestra Central Obrera Boliviana, que pueda participar con nosotros.
La brigada parlamentaria está abriendo las puertas a todas y todos, a los obreros, a todos los trabajadores, al pueblo cruceño, para que desde los balcones de la brigada parlamentaria puedan estar todos los dirigentes encabezando esta gran marcha, para que nunca antes el trabajador había estado presente en esta gran marcha, pero nunca antes había visitado los edificios en nuestra plaza principal. Muy importante que el pueblo cruceño pueda retomar nuevamente las instituciones, pero ser parte fundamental de esas instituciones. Compañero Borda y a todos los trabajadores están invitados. Estaremos acompañando la gran marcha. Se está invitando también al presidente Evo como primer trabajador de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia para que esté presente. Pero los discursos... El gobierno va a hacer nuevamente abuso de su representación parlamentaria con sus dos tercios para buscar imponer lo que a claras luces es no responder a una necesidad de la población boliviana, en no darle una justicia para el pueblo boliviano, sino simplemente una justicia en función a los intereses del poder político del MAS. Nosotros hemos sido muy claros en cuestionar todo el procedimiento, la convocatoria, buscando la necesidad de poder encontrar los mecanismos para poder dar las garantías de tener una justicia proba y no una justicia masista. Hemos insistido en la necesidad de poder conformar una alta comisión de preselección donde se valoren las capacidades por encima de las funcionalidades, donde encontremos los méritos como los únicos mecanismos para poder garantizar una justicia que actúe de manera independiente y esté al servicio de la población boliviana y no del presidente Morales y su gobierno. Nosotros, por supuesto, queremos manifestar de que vamos a asistir a esta Asamblea Legislativa Plurinacional la totalidad de todos nuestros parlamentarios demócratas para poder manifestar nuestra disidencia y rechazo a un reglamento donde nuevamente busca el MAS tomar la justicia a su servicio y tenerla a su disposición como mecanismo de persecución política a quien piensa distinto. Nosotros queremos anunciar de que hemos cruzado una carta al señor vicepresidente, presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, solicitando de que esta sesión de asamblea sea transmitida en vivo de manera inextensa para que la población boliviana pueda acompañar, para que sean ellos quienes juzguen, quienes tienen la razón, si el MAS que está buscando de manera abusiva nuevamente tomar la justicia, o los demócratas que por supuesto queremos ofrecer una justicia para el pueblo boliviano y no para el masismo.